Muy buenas, fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca hablar acerca del campeón mundial de All Elite Wrestling CE en punk, quien hace unos días dio unas declaraciones bastante fuertes y polémicas sobre su paso en la WWE, que yo creo que da para mucho debate ya que hay diferentes puntos de vista. Eso sí, antes de hablar del tema principal de este vídeo, te invito a dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo estás. Sin más dilación, vamos directos al grano. El pasado domingo, en el main event de Double Or Nothing, CM Punk derrotó a Hammond Page y se convirtió en el nuevo campeón mundial de All Elite Wrestling. Tras ello, él junto al presidente Tony Khan estuvieron en una conferencia de prensa hablando acerca de diferentes temas, tales como el crecimiento de AW, el trabajo en equipo, el paso de CM Punk por la WWE, y etcétera. Voy a decir lo que dijo y luego daré mi breve opinión. Primero dijo lo siguiente. Puedo decir que con mi incorporación lo estamos haciendo mejor. Pero lo veo como si con la incorporación de Brian Ellison y Adam Cole y todo el talento que Tony aporta todos los días es un paso adelante. No necesariamente comienza conmigo siendo campeón. Para mí es un trabajo de equipo. Me gusta decir, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Esto es en gran medida un esfuerzo de equipo y un ambiente de equipo entre bastidores. No podría hacer esto solo, obviamente este tipo Tony Khan me trajo de vuelta a la lucha libre profesional, así que todo el crédito es para él, ya que no fue fácil de hacer. Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de ser el campeón, y asumo una gran responsabilidad al ostentar este título. Si soy la cara de AW, entonces soy la cara de AW, y haré todo lo posible para no solo poner más dinero en mi bolsillo. Algo que yo realmente aprecio de Tony Khan es la cercanía que tiene con los luchadores. Es verdad que cuando sale en pantalla a dar una promo o cuando responde a algunas preguntas de periodistas, a veces no da la imagen de ser el presidente de la segunda empresa de lucha libre más grande en los Estados Unidos. Pero siendo sinceros, algo que realmente se aprecia de Tony Khan desde el día 1 es la cercanía que tiene con los luchadores y con los fanáticos. Se ve que él intenta tratar bien al talento y que todos estén contentos en su compañía. Y vamos, mucha gente en esta industria ha elogiado a Tony Khan por el trato que tiene hacia sus luchadores. Pero claro, la entrevista continúa ya que un periodista le preguntó a en Punk a ver qué pensaba en su paso en el gigante del entretenimiento deportivo en la WWE. Y Punk dijo lo siguiente: Siento que fue un poco desperdiciado. Podría haber sido mucho más, debería haber sido mucho más. Y ahora esto es todo lo que soñé que la lucha libre profesional podría y debería ser. Estoy aquí y la estoy rompiendo. No estoy pensando en el mañana. No estoy preocupado por la mierda que pasó ayer. Estoy viviendo el momento y estoy 100% en mi puto mejor momento. Lo mejor que he estado. La verdad, siento que los casi 10 años que pasé en la WW fueron... En vano, porque siento que el trabajo de la gerencia, el propietario, el escritor, el trabajo de quien sea es sacar el máximo provecho del talento. Y siento que yo nunca alcancé todo mi potencial. Pude alcanzar el potencial que podía tener, dadas las limitaciones que me ponían constantemente. Y siento que aquí, en AW, no hay limitaciones para mí ni para nadie. Y el cielo es el límite. Así que por fin siento que puedo alcanzar mi potencial. Para mí, Tony Khan siempre está tratando de hacer la mayor cantidad de dinero y ofrecer el mejor espectáculo posible. Fueron 10 años de luchar en batallas tontas y de estar sentado sobre mi propio trasero. Y no estoy en el negocio para no hacer nada. Lo diré una vez más. Yo no hago eso aquí. Creo que aquí, en AW, todo el mundo puede alcanzar su máximo potencial. ¡Wow! Eh, vaya. Uh, vaya. Que su paso por la WWE fue desperdiciado Y que él siente que fue en vano Declaraciones duras por parte de CM Punk Algo que honestamente me da mucho de qué pensar Siendo sinceros, yo creo que la WWE En su momento pudo haber aprovechado mejor a CM Punk Es decir, cuando fue campeón de la WWE por 434 días Pienso que su buqueo no siempre era el correcto. Me acuerdo perfectamente de cómo en Over the Limit del año 2012, Punk contra Bryan se dio por mitad de la cartelera y John Cena contra Jolarinati se dio en el Main Event, que fue un insulto al campeonato de la UDOL, WWE y al reinado de CM Punk como campeón mundial. Y aparte de ello, hay más casos en donde la UDOL, WWE pudo haber manejado mucho mejor a en Punk. Aún así, yo para nada creo que su paso en la WW fuera en vano o desperdiciado. La carrera de CM Punk en el gigante del entretenimiento deportivo es más que envidiable para muchos luchadores. Solamente hay que hacer un repaso a sus logros dentro de la WWE. Fue una vez campeón de la CW, tres veces campeón mundial peso pesado, dos veces ganador del Money in the Bank, una vez campeón del Continental y dos veces campeón de la WWE. El último reinado durando 434 días como campeón, el más famoso de todos y fue hasta ese entonces el reinado más largo de la era moderna hasta ser superado por Brock Lesnar en el año 2000. 2018. La verdad, CM Punk fue tratado como un estelarista en aquella época. Además, CM Punk luchó ante leyendas de la WWE como John Cena, Brock Lesnar, The Rock y Undertaker en grandes pay-per-views como WrestleMania, Royal Rumble, Money in the Bank y SummerSlam. En la WWE fue donde él catapultó su carrera hacia la cima. Su apodo del mejor en el mundo se popularizó en la WWE. Y el momento más aclamado y querido de toda su carrera es esa famosa pie Pump en junio del año 2011, que por supuesto estuvo pactado con la WWE. Ah, joder, y cómo no olvidarnos de Money in the Bank del año 2011, en Chicago, cuando CM Punk derrotó a John Cena en un combate de 5 estrellas, conquistó el campeonato de la WWE y se marchó de la arena. Otro de los momentos más aclamados de este luchador. Es decir, yo creo que su paso en la WWE. Es bastante bueno, sí que pudo haber sido mejor en algunos aspectos. Por ejemplo, tras reinar más de un año como campeón máximo, Cien Punk estaba en un estatus muy alto. Y tranquilamente en el año 2013 podía reencabezado WrestleMania en una triple amenaza ante John Cena y La Roca. Aún así, oye, tuvo un combate ante el Undertaker en su casa, en WrestleMania, disputando un combate por la racha. Que eso no es un combate cualquiera. Pudo haber sido el main event, sí, es verdad, pero un combate ante Taker no lo tiene cualquiera tampoco. Y también es verdad que su sus reinados como campeón mundial peso pesado fueron efímeros y bastante olvidables. Pero aún así, yo no me trago esto de que su paso en la WWE fuera en vano. Todo lo contrario, su paso en la WWE, la verdad que fue tremendo. Sobre todo el año 2011 y 2012, que fue la rivalidad con John Cena y su reinado como campeón de la WWE. Ahora, yo entiendo que Cien Punk siga teniendo un odio ciertamente desmesurado a la WWE. Es decir, la compañía lo despidió el día de su boda, lo obligó a trabajar lesionado. El doctor le ocurrió ocultó detalles de su salud para que no se tomara tiempo libre e incluso la empresa lo borró de su historial de redes y de youtube yo entiendo que Phil Brooks la persona detrás del personaje de CM Punk aún tenga cierto resentimiento hacia la WWE pero decir que su paso en la empresa McMahon fue en vano o desperdiciado no lo veo, y por otro lado con respecto a lo que dijo acerca de las limitaciones en la WW pues yo estoy de acuerdo con él, es decir, bien sabemos que en la WW te limitan en cuanto a movimientos, en cuanto a promos eso es una realidad, principalmente lo hacen para que los main venters no se lesionen, tan solo hay que ver como John Cena en el año 2015 cuando dejó de ser main venter empezó a ampliar más sus movimientos en su arsenal para no tener problemas con los accionistas, ya que la WW es una empresa que cotiza en bolsa y porque el producto de ellos siempre ha sido el entretenimiento deportivo. Todo lo contrario a All Elite Wrestling, que se enfoca principalmente en el apartado deportivo de la lucha libre profesional y no en el entretenimiento. Además, los luchadores no tienen tantas limitaciones en AW y hay más libertad creativa, eso bien se sabe. Simplemente cada producto busca un propósito diferente. La W trata de llamar la atención del fan casual, mientras que AW trata de complacer a los fanáticos más conocedores o los más acérrimos de la lucha libre profesional. Simplemente cada empresa busca un objetivo diferente. Pero claro, luego sale con que fueron 10 años de luchar en batallas tontas y de estar sentado sobre su propio trasero. Cuando la realidad es que la WWE le dio la plataforma para ser una estrella conocida a nivel mundial. Si no fuera por su paso en la WWE, CM Punk no hubiera peleado en una main card de la UFC en el año 2016. No tendría ni la mitad de fama que tiene a día de hoy y su regreso al Wesley. En el año 2021 no hubiera pegado tanto si no fuera por su paso en la WWE. Seamos realistas, su paso por la empresa McMahon lo catapultó hacia el estrellato y todo lo que ha hecho posterior a su salida de esta empresa es principalmente gracias al éxito que tuvo en la WWE. Es que eso es innegable. Igualmente, al fin y al cabo, todo esto es una opinión de un usuario más de la comunidad. Me gustaría saber la tuya, ¿qué opinas acerca de lo dicho por CM Punk? Ya que este tema genera mucha división y quiero ver cierto debate en la caja de comentarios. Así que bueno, mamones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado muchísimo. Tenéis mis redes sociales en la descripción para seguirme y podéis uniros al canal para apoyar mi trabajo. Os mando un abrazo a todos, ser felices, ver mucho wrestling y ya nos veremos en el próximo vídeo. F5. Arabia me pone crazy.